Sí, eso depende como lo quiera ver cada persona. Nosotros tratamos de tomar las cosas con calma, tratamos de que las cosas nos ocupen, no que nos preocupen. Entonces, presión siempre va a haber en todo momento. Si el Mundial de Brasil hubiera sido un desastre para nosotros, la gente nos tendría los ojos en la cabeza, que la presión sería que tenemos que hacer algo bien porque jugamos fatal. Lo hicimos súper, entonces ahora están muchos deseando que nos vaya mal, espero que sean poquitos, pero otros también están deseando que podamos celebrar todos juntos, de que podamos disfrutar, de que el país pueda volver a vivir todo lo que vivió en las calles, donde la gente ni se conocía y se abrazaba, y yo creo que eso es lo lindo del fútbol, que puede hacer que se olviden los problemas, que se olviden muchas cosas en la vida y poder disfrutar de los logros de un país pequeño, pero que tiene jugadores con grandes corazones, que tienen mucha fe de que pueden salir adelante. Yo creo que eso es lo que nosotros queremos.